Santiago Calatrava, Valencia, 1951. Arquitectura, ingeniería y diseño. Puentes, mobiliario, aeropuertos, escultura, estaciones de ferrocarril, auditorios. En solo 10 años de ejercicio profesional, Calatrava ha pasado del anonimato a la consagración internacional y ha diseminado su talento plástico por todo el mundo. El reconocimiento de su obra culmina con las exposiciones que le han dedicado recientemente el Riva de Londres y el MoMA de Nueva York, y con su triunfo en el concurso de ideas para la renovación del Reichstag berlinés. Fascinación por lo orgánico y lo anatómico, protagonismo de la estructura, voluntad escultórica que trasciende las escalas, fusión entre la morbidez del surrealismo y la audacia extravagante de la ciencia ficción. La manera más próxima de crear un organismo tridimensional que traduzca lo que tú quieres o lo que tú piensas como arquitecto es la maqueta. Quiero insistir, pero que la maqueta es una cosa también autónoma. Es decir, yo creo incluso que la maqueta en sí misma es un arte. Por lo menos yo considero que muchos o algunos de los maquetistas que trabajan para mí son auténticos artistas, ¿no? Vamos, o al menos yo los admiro así, ¿verdad? En este sentido. Entonces, a partir de ese punto de vista aparece pues un interés por mi parte en la maqueta. En la maqueta en sí misma, ¿eh? Es decir, o sea que en parte si yo hago tantas maquetas o si hago maquetas es debido al hecho de que me gustan las maquetas. Es decir, de que yo considero que son unos objetos que tienen un valor artesanal y explicativo muy grande, ¿no? No tanto porque yo vea que una maqueta sea un elemento importante. Es decir, de hecho, por ejemplo, hablando de las... O sea, me acuerdo en uno de haber visto la maqueta de la cúpula, que creo que la construyó Vasari sobre planos de Michelangelo, de la cúpula de San Pedro. Era una maqueta espléndida de madera. Evidentemente, o sea, la maqueta que ya es tan grande, es demasiado pequeña para ser la cúpula, pero tan grande que casi es un armario, ¿no? Entonces uno cuando ve aquella maqueta piensa mucho más en un armario que en la cúpula, ¿no? Quiero decir, o sea, esto es por decir, o sea, calidades intrínsecas, ¿no?, de estos objetos. Entonces, quiero decir que, en realidad una maqueta pues tiene un valor en sí mismo, ¿no? O sea, la maqueta es una maqueta y... quiero decir que, por eso, o sea, yo, de todos modos, el trabajo con la maqueta me lleva, por lo menos, a la certeza de que cuando una maqueta es un objeto bello, probablemente la arquitectura está también bien. Darse cuenta tampoco que hay nuevas exigencias, es decir, que un puente no puede hacerse como se ha hecho hasta ahora, sino que la demanda por parte de la administración o de aquellos que financian los puentes está también cifrada en hacer puentes interesantes, es decir, en identificarse en aquella obra como si fuese una sala de conciertos, un auditorio o lo que sea, o como si fuese, entonces, como obra pública que luego digamos, va a representar la imagen de aquellas obras construidas en un determinado periodo. No se puede recurrir a este o aquel modelo que ya se ha hecho, sino que hay que reinventar según el sitio y según la necesidad, utilizando incluso, o sea, aquellos elementos constructivos que se habían utilizado antes, pero utilizándolos de una manera, más de acuerdo con el contexto, por aquello de conseguir una obra más interesante. Del mismo modo como los arquitectos lo harían también planteándose una sala de conciertos. Entonces, probablemente en este sentido notamos quizá un desplazamiento del interés por parte de los arquitectos hacia cosas técnicas y un desplazamiento también del interés y de la exigencia por parte de los ingenieros hacia valores estéticos en su propia obra.
¿Es el arquitecto un artista o no es el arquitecto un artista? Mucha gente se escandalizaría, ¿verdad? Y el arquitecto un artista, ¿verdad? El arquitecto es un señor que firma y cobra, ¿verdad? Y hace los planos y tal, y salen los bloques y los pisos estos, ¿verdad? Y tiene tantas viviendas por planta y tantos pisos por metro cuadrado y cosas de estas, ¿verdad? Esta es la imagen que desgraciadamente se tiene del arquitecto y que, digamos, que está perfectamente, digamos, enmarcada, además con acontecimientos a nivel geográfico, por ejemplo, véase la Costa Blanca, o véase la Costa del Azahar, o véase la Costa Brava, o véase toda la costa mediterránea en general, ¿verdad? Está plagada de estas intervenciones, estas pequeñas cacas que los arquitectos han ido poniendo un poco en todas partes, grandes, altas, anchas, largas, etcétera, etcétera, y que han ido plagando. Claro, evidentemente yo creo que en este sentido pues habría que hacer una pausa y decir, ¿es esto un arquitecto o no es esto un arquitecto? Yo no quiero entrar en esta discusión. En todo caso, yo diría que mucha de esta arquitectura, particularmente pienso a sitios como Peñíscola, que conozco bastante bien, es decir, en este caso la intervención constructiva ha sido, ha sido depredadora hasta niveles exagerados, hasta niveles de una, diría yo, de una degradación del paisaje que llega hasta, hasta niveles irrecuperables. Y sigo considerando que además la arquitectura es un arte social y es un arte que está al alcance de todo el mundo y que se puede hacer arte en las viviendas subvencionadas más sencillas o en un palacio. O se puede hacer arte en la calle, que todo el mundo puede acceder, puede tocar y puede palpar y puede ver y puede sentir y es patrimonio de todo el mundo. De todos, vamos, en este sentido, y son arte las plazas y son arte los espacios públicos. Porque el arte no tiene necesariamente que estar en los museos, porque el museo es un invento, vamos, del siglo XIX, vamos, no es muy antiguo, ¿no? Quizás el siglo XVIII, no sé cuándo, pero eso, no es muy antiguo, ¿verdad? La colección, el museísmo viene más bien, además, a través de otros, por otros caminos, ¿verdad? La idea del coleccionismo y el museísmo tiene que ver
entendido como lo entendemos hoy, a pesar de que los museos sean gratis, es un producto de una burguesía muy selecta, ¿verdad?, que se hace sus propios cabinetes de estampas, de pinturas, de cuadros o incluso de raridades, ¿verdad?, que luego se convierten en museos de arte, de pintura, etcétera, etcétera, con el tiempo que se convierten en museos de ciencias naturales o lo que sea. Pero me refiero que, o sea, la interpretación museística que tenemos y la Asociación de Museo Arte no tiene por qué subsistir. La arquitectura y también la ingeniería, ¿no?, como arte, entendido como arte de la construcción, resulta que puede, o sea, son unos elementos que nos permiten romper con una facilidad extraordinaria ese prejuicio. Hay una visión bíblica, ¿verdad?, de Dios alfarero, ¿verdad?, que infunde a través de un soplo vida a la materia inerte. Yo no creo que un arquitecto sea eso. Yo creo que en realidad, o sea, sí que creo que las obras tienen vida propia y que viven en sí, o sea, que viven de una, es decir, como si la arquitectura fuese un don que viene dado a una obra y que no depende del arquitecto, porque a lo mejor un arquitecto se puede forzar una barbaridad, puede poner todas sus energías y a lo mejor puede ser una chapuza, ¿verdad? Quiero decir que la arquitectura es una cosa, digamos, o sea, como cosa autónoma y como vida de la obra, ¿verdad? Es una cosa independiente desde mi punto de vista, o bastante independiente del trabajo del arquitecto, y además, o sea, como ente, o si estuviésemos en tiempos de los dioses, de los griegos, tendríamos que definirla como una especie de dehesa o algo así, pues tremendamente caprichosa, ¿verdad? La arquitectura, ¿verdad? En el sentido de que, digamos, se complace a lo mejor en dar mérito a cosas insignificantes y a cosas que a priori se les da una gran importancia, pues resulta que son unos churros increíbles, ¿no? O sea, que, de modo que es una... Vamos, en este sentido, esto referido a una visión de la vida propia de las obras, si es que de algún modo se podría establecer un contexto metafísico, ¿verdad? Es decir, que digamos que aquello que se ha construido tiene un valor per se y tiene una vida per se. Thank you.
arquitectura existen por naturaleza muchos elementos móviles, puertas, ventanas, cortinas, persianas, incluso mobiliario, ¿no? Y por eso se le llama móvil por el mobiliario, ¿verdad? Entonces resulta que el hecho cajones, elementos de mobiliario, casi siempre, elementos, digamos, un poco ínfimos o secundarios, pero que tienen en sí mismo el germen, ¿no?, de todo el problema de la movilidad. Es decir, son, por ejemplo, una fachada con las ventanas abiertas o con las ventanas cerradas, pueden ser dos fachadas diferentes, ¿no? Esto es un hecho interesante, digamos, al menos un pensamiento muy, muy provocador, ¿no? ¿Me entiendes? Una casa con las ventanas, digamos, una fachada que puede transformarse, por ejemplo, que puede ser durante el día de una manera y durante la noche de otra. Entonces, todo esto lleva, digamos, en sí mismo y desde el punto de vista puramente estricto y funcional, a descubrir una serie de posibilidades, ¿no? Puertas, ¿me entiendes?, grandes puertas que se transforman y se convierten en voladizo, por ejemplo, o puertas que se pliegan y en estado plegado, pues tienen al menos tanta entidad como cuando están cerradas, porque incluso cuando están cerradas se renuncia a su calidad de plano y se le da también una forma plástica, por así decirlo, buscando siempre el recurso de un, digamos, de un elemento que nos es bastante conocido, que son todas, digamos, sobre todo en la plástica moderna, ¿verdad?, desde Naum Gabo hasta Mohoi Nagy o, por ejemplo, Calder o uno de estos grandes escultores de nuestro siglo, ¿verdad?, en el que el elemento cambiante, sea de una manera casual, condicionado por el viento, condicionado por la frecuencia propia del elemento o por los impulsos de luz o por el hecho del individuo que mueve sencillamente el elemento, pues viene a ser, es decir, se saca partido de esta metamorfosis formal de la cosa que puede ser ella misma y transformarse en otra diferente y volver a ser ella misma. Esto yo encuentro que es un tema bastante interesante, pero digamos que tampoco es nuevo y que en el fondo, en determinados proyectos, en casi todos los que he podido, he seguido de una manera bastante obsesiva.
han cambiado las cosas, en el sentido de decir que si se mira a los años 50 particularmente, los años 50 en toda Europa en general, es una época de reconstrucción, ¿verdad? Es una época en la que además hay grandes movimientos migratorios internos, ¿no? Una gran parte de la población rural pasa a las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces esto crea una demanda desmesurada, ¿verdad?, de viviendas a través de unos fenómenos migratorios completamente incontrolados, véase la periferia de Barcelona, por ejemplo, la de Madrid, etcétera. Entonces, en este sentido, evidentemente, privaba la necesidad. Y yo comprendo que una ideología de índole funcionalista, puramente funcionalista, ¿verdad?, y de relación, coste-provecho, ¿verdad?, pues tenía muchas posibilidades de establecerse como la ideología del momento. En cambio, yo creo que hoy aparecen otras necesidades completamente diferentes y otros planteamientos, por ejemplo, de orden, ¿qué te digo?, de orden ecológico, ¿verdad? Es decir, o sea, es impensable, yo puedo imaginar que haya alguien que pueda justificar ecológicamente todas las porquerías que se han hecho a lo largo del litoral mediterráneo, ¿verdad? Y estas torres absurdas y este Benidorm y todas estas cosas que todos sabemos, ¿verdad? O sea, esto me parece, habría que tener mucha jeta, ¿no?, para entrar en cuestiones ecológicas y decir que aquello, que el impacto ambiental de esas monstruosidades sea de algún modo aceptable, ¿no? Una de las buenas cosas de los últimos 10 años o de los últimos 15 años ha sido todo el interés que ha aparecido acerca de la ciudad histórica, reconocer la ciudad como tal, saber que las ciudades y los ríos tienen que ver, que el río estaba antes que la ciudad y que si la ciudad se construye ahí es porque había un río. Véase, por ejemplo, el caso de Valencia, ¿verdad? La absurdidad de transformar el río que ha configurado la ciudad, ¿verdad?, de transformarlo en un parque. Y esto, desde mi punto de vista, hoy es completamente, ¿cómo diría? O sea, no se es posible responsabilizar, ¿eh? O sea, es una cosa que está fuera completamente de lugar y de los planteamientos. De hecho, por ejemplo, junto a Valencia se ha luchado por convertir en un parque natural la Albufera, justo al lado de la ciudad, ¿verdad? Es decir, con los mismos criterios y con los mismos puntos de vista que se ha convertido el río en un parque, se podía haber convertido la Albufera en 3 o 4 estadios, 2 pistas de patinaje y un hipódromo y muchísimos apartamentos y algunos arrozales también. Entonces, quiero decir con esto que esta contradicción, estos dos hechos contradictorios de los que yo estoy hablando ahora mismo, uno la Albufera y otro el río, pues son un poco, te hacen ver que estamos en una época en que los planteamientos están cambiando, en que la calidad formal de la obra va a ser, o debe de ser al menos, tan importante, y su relación con el ambiente, vaya, su impacto ambiental, como la discusión coste-uso. Y a lo mejor, pues si tenemos suerte, volveremos a ver puentes de Alcántara y volveremos a ver puentes de Mérida y volveremos a ver puentes romanos, ¿verdad?, otra vez, y volveremos a ver obras hechas no con la perspectiva de 50 años o de una generación, vista como muchísimas viviendas subvencionadas que se construyeron probablemente así porque no había otro modo de hacerlas, sino veremos obras hechas con una proyección histórica de la gente que las construye hoy, no para ellos, ni para sus nietos, ni para sus bisnietos, sino para la gente que vendrá 500 años después, como las catedrales, como los pretiles del río Turia y los puentes del río Turia.